Okay, hello, good morning. Hello, hi. Okay, so let's make a little review of the letters that we were studying yesterday. Vamos a hacer un pequeño repaso de las clases que estábamos dando el día de ayer. Aquí les voy a mostrar. ¿Cuál letra es esta? Exacto. Esta es la letra M. This is the letter M. And this one here is capital letter or lowercase letter. M. Capital letter. And this one is capital letter or lowercase letter M. Very good. Muy bien. Is lowercase letter M. Recuerdan que les dije que las letras, algunas tienen nombres y sonido. El nombre es M, pero su sonido es Quiero verlos, a ver, quiero ver las boquitas ahí. No quiten los micrófonos, pero quiero verlos porque los puedo ver. Miren la boca de la maestra. Look at the mouth of the teacher. That is the sound of the letter M. Very good. So now we have some words here that we studied yesterday. So we have here, what is this? That's right. This is monkey. Very good. And this one, what is it? Mother. Very good. This is mother. Starts with the letter M. This one? What is this one? Milk. Very good. Very good, Natalie. I can see you from here. Milk. And this one, what letter is it? What word is it? Moon. Very good, Mia. Very good. This is the moon. So now we're going to work with new words. Vamos a trabajar con palabras nuevas. Es un poquito difícil, pero yo sé que ustedes lo pueden hacer ahí en la casita. Antes de que continuemos, para poder entrar en el calorcito de la otra clase, vamos a cantar una cancioncita. ¿Les parece? Me mueven la cabecita y me dicen que sí con la cabecita. ¿Qué te queda, Marilu? A ver, quiero verle las cabecitas de decir que sí. Vamos a cantar ustedes allá y entonces yo canto acá y ustedes solamente entonces hacen las mímicas. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, say hello. If you're happy and you know it, say hello. If you're happy and you know it, and you really want to show. If you're happy and you know it, say hello. If you're happy and you know it, have to sing, la, la, la. If you're happy and you know it, have to sing. If you're happy and you know it, and you really want to show. If you're happy and you know it, have to sing. If you're happy and you know it, have to smile, hee, hee, hee. If you're happy and you know it, have to smile, hee, hee, hee. If you're happy and you know it, and you really want to show. If you're happy and you know it, have to smile, hee, hee, hee. Okay, now we're going to the next part of the song. Vamos a la siguiente parte de la canción, que tienen que hacer todas las cinco cosas que hemos mencionado. If you're happy and you know it, do the five. Hello, la, 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 hee, hee, hee. If you're happy and you know it, do the five. Hello, la, 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 hee, hee, hee. If you're happy and you know it, and you really want to show. If you're happy and you know it, do the five. Hello, hee, 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 la, la, la. Ay, ahí lo dije todo al revés, pero estamos muy bien. Okay. So now, we're going to continue with the next part of the class. Vamos con la siguiente parte de la clase. Aquí les voy a mostrar. Aquí yo tengo un gato. El gato está adelante y la caja está atrás. Adelante se dice in front of. Y atrás se dice behind. Adelante, ¿cómo se dice? In front. Aquí el gato ahorita está in front of the box. Está delante de la caja. Y la caja que está detrás del gato se dice behind.
A ver, voy a preguntarles ahorita para que ustedes me contesten. ¿El gato que está aquí está in front or behind? In front, very good. ¿Y la caja está in front or behind? Behind, muy bien. Vamos con otro ejemplo. Let's go with another example. Ok, the cat. Ahora, en este caso, ¿el gato cómo está? ¿El gato está in front or behind? Behind, el gato está behind the box. Atrás la caja. ¿Y la caja entonces dónde está de con el gato? ¿Está in front or behind? In front, very good, muy bien. Vamos con otro ejemplo ahora. Vamos a ver si ustedes saben aquí. ¿El gato aquí cómo está? ¿In front or behind? ¿Cómo está el gato? ¿In front or behind? Les recuerdo, acuérdense que in front es adelante y behind es atrás. Así que el gato en esta caja, ¿cómo está? ¿In front or behind? Behind, very good. Está behind, muy bien. Vamos a ver otro más. Aquí, el perro. ¿El perro está in front or behind la camita? In front or behind? In front, very good. Y entonces, si el perro está in front, ¿la caja cómo está? In front or behind? Behind, muy bien, very good. Ahora, vamos con otro también. Vamos a ver este para ver. Ah, ok, aquí tengo otro, uno más grande. A ver, este elefante. El elefante está, voy a quitar el micrófono ahora porque voy a quitar, voy a ponerlos a todos para ver si quién me contesta. A ver, el elefante está in front or behind? In front. Muy bien. Okay. Y si el elefante está in front, la silla entonces ¿qué está? ¿In front or behind? Behind. Muy bien. Very good. Ok. Vamos ahora con uno un poquito más complicadito. Ah, bueno, mira, aquí tengo otro todavía. Pensé que ya los había terminado. Pero vamos con este. Entonces, el niño está... quita el micrófono el que se sabe la respuesta. Por eso papá tiene que estar ahí con usted. A ver, el niño está. ¿Y el niño está in front or behind? In front. In front. ¿Y la silla entonces qué está? ¿In front or behind of the boy? Behind. Behind. Very good. Muy bien, excelente. Ok, ya pueden poner, vamos a silenciar otra vez los micrófonos. Ok, entonces aquí les voy a mostrar otro. A ver, aquí vamos ahora a lo que es al lado. Al lado se dice beside. ¿Cómo se dice al lado en inglés? Beside. Very good, Stephanie. Nice work. Al lado se dice beside. Muy bien, entonces aquí. Está la pelota está in front, behind, or beside. ¿Cómo está la pelota? In front, behind, or beside. Beside, very good, muy bien. Aquí les voy a mostrar otro. A ver, ustedes me van a decir aquí ahorita. A ver, ¿este qué es? ¿Aquí qué me está mostrando? In front, behind or beside. ¿Este qué sería? Beside. Very good. Muy bien, Héctor. Nice word. Muy bien, beside. Ok, vamos a ver otro más. Y este que está aquí, entonces, ¿cómo estaría? Pregunto de nuevo. Aquí, la niña, la señora está in front, behind or beside. Beside. Beside, this is beside, very good. Muy bien, vamos a hacer un repasito entonces de todo para ver si ustedes están prestando
atención y me van a contestar allá en la casa. Cuando terminamos, entonces vamos a hacer un pequeño juego para ver si prestaron atención. Vamos a hacer un repaso con todas las que tenemos. Un juego. Y luego ustedes van a hacer un juego allá en la casa de ustedes. ¿Ya? Vale, les voy a pedir ahora que busquen su juguete favorito, pero todavía no. Vamos a hacer un repaso primero y cuando terminamos, entonces ustedes van a buscar su juguete favorito. Les voy a dar unos minutos para que lo vayan en el... Todavía no. Vamos a repasar. A ver, aquí, la cajita para sembrar está in front, behind or beside. Beside. Very good. Recuerden no quitar los micrófonos, todavía no lo quiten. Yo les aviso cuando ya lo van a quitar. Ok, muy bien. Entonces aquí, el gato está, se lo voy a acercar aquí para que lo puedan ver bien. ¿Ven el gatito? Muévanme la cabeza si lo ven. Can you see the cat? Ok, very good. Papito, no me quiten los micrófonos, ustedes nada más me mueven la cabecita ya, porque si quitan los micrófonos, entonces la pantalla no se ve para todos. Y ahorita lo que queremos es que los niños puedan ver la imagen. Entonces, aquí pueden ver, can you see the cat? ¿Pueden ver el gato? El gato me mueve la cabeza, ¿sí lo ven? Ok, Marielis, ¿lo puedes ver? Can you see the cat? Ok, very good. So now, the cat is in front, behind, or beside. Beside. Very good. Muy bien. Okay. Here. The chair. La silla. In front, behind, or beside the boy. Where is the chair? Behind. Very good. Pueden hacer la mímica, acuérdense, lo voy a hacer acá y ustedes lo van a hacer allá y yo lo voy a ver aquí en la camarita para ver si lo están haciendo. A ver, tenemos in front, no lo veo hacerlo, in front, behind, next to, perdón, beside. Ok, in front significa adelante, behind, atrás, y next, beside, perdón, al lado. Ok, very good. Vamos a seguir entonces con la otra imagen. A ver, aquí, la silla, the chair, is in front, behind, or next to. ¿Dónde está la silla? Behind, very good. No te veo hacer las mímicas libradas. Exacto, muy bien. Ok, vamos con este otro. La pelota aquí, ¿cómo está? In front, behind, or next to. Next to, very good, muy bien. Vamos con este otro que está acá. El perro. El perro está. Es beside, no next. Beside, disculpe, es que tengo el next to en la cabeza, gracias. Es beside, gracias, mamita de Milet. Ok, continuamos. A ver, el perro está in front, behind, or next to. In front of, muy bien. Vamos con este de acá. Aquí tenemos el gato que está atrás, the cat that is behind. The cat is behind, yes or no? Behind the box. Yes, the cat is behind the box. El gato está detrás de la caja. Muy bien. Aquí tengo otro. Y aquí, la caja, ¿cómo está? In front, behind, or next to the cat. ¿Cómo está la caja? In front of. Muy bien. Y por último, aquí tengo otro. Aquí tengo el gato. Otra vez, el gato aquí está in front, behind, or beside. ¿Cómo está el gato aquí? In front of. Muy bien. Ok, ahora vamos a la siguiente parte. Ahorita sí todos van a quitar los micrófonos. Perdón, van a activar el micrófono. Bueno, de todas maneras yo lo voy a hacer
Bueno, yo creo que aquí, ahora sí los oigo a todos. Falta. Okay. Ahora sí. Levanta la cabeza, mía. Jade, voy a cantar. Okay. No hables todavía, yo les aviso. Bien, entonces, ahora les pregunto, y ustedes son los que me van a contestar. Aquí el gato, ¿cómo está? El gato está in front, behind, or next. ¿Cómo está el gato? In front. Por ahí lo contestó, creo que Jonathan le pareció. Very good, in front. Vamos con otro. A ver, aquí, la caja, ¿cómo está? In front. Behind or beside, disculpe, ¿cómo está la caja? In front. Vamos con esto. ¿Y aquí cómo está la pelota? La pelota está in front, behind or beside. Behind. Very good. Behind. Oh, esos niños se saben la frase. A ver. Aquí tengo. Mira, como estamos todos juntos. Okay, sí, el elefante está in front, behind, or beside. Beside. In front. El elefante está in front. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño juego. Van ahorita a buscar todos ustedes su juguete favorito, algo que sea pequeño, porque vamos a practicarlo, pero con su juguete favorito. Vayan a buscar. Me voy a dar unos dos minutitos para que busquen su juguete favorito. Your favorite toy. Su menú. Cuando lo tienen, entonces me lo muestran. Ya vi que Milet tiene de ella, que es a little ball of a strawberry, una pequeña bolita de una fresa. A ver, hola Chloe, busca tu juguete favorito, mi amor. Sofía Ávila, ¿ya buscaste tu juguete? Go and look for your favorite toy. A little one, uno pequeñito. No tiene que ser grande, porque si es muy grande, entonces no puede participar. ¿Qué? Sí, conocí. Ok, ahí veo tu bombón. Ah, no, esa no es él, ese es Yael. Ah, tu guitarra, qué bonita. A ver, ¿el tuyo qué es? Ah, mira, qué bonito. Nice. Ok, yo creo que ya todos tienen su juguete. Voy a verificar. Stephanie, falta el tuyo. Helen tiene su sandión. A ver, ya vi la muñeca de Jayce. Juan Pablo, el tuyo no lo veo. Ok, very good. Jade, el tuyo, mami. ¿Cuál está tu juguete favorito, Jade? ¿Dónde está Jade, mami? ¿Dónde está Jade? Ah, qué bonito. Very good. A ver, la otra Jade, ¿dónde está que no la veo? Yo creo que ya todos tienen su juguete. Entonces, voy a silenciar los micrófonos. Ustedes lo van a hacer allá y yo lo voy a hacer con un libro acá para ver si ustedes se aprendieron la clase de A ver, con su juguete favorito, yo lo voy a hacer con el libro. I'm going to do this work with the book, but you're going to do it with your favorite toy. Ustedes lo van a hacer con su juguete favorito. A ver, now, put your toy in front. Van a poner su juguete in front of. ¿Qué significa in front of? Adelante. No los veo poniendo sus juguetes adelante. Ajá, very good. Now, you're going to put your favorite toy beside, al lado. Beside. Very good. Nice job. Now, you're going to put your toy behind. See? Put your toy. Very good.
Ok, ahora les voy a preguntar a algunos para ver si en verdad se aprendieron la clase de hoy. A ver, ¿dónde está mi amiga Jaycee? Solamente Jaycee va a quitar el micrófono. Va, perdón, va a habilitar el micrófono. Solamente Jaycee. ¿Dónde estás, Jaycee? Sí, mami. Ok, Jaycee, a ver, muéstrame tu juguete favorito para ver, los demás van practicando allá. A ver, quiero que pongas tu muñeca in front of. Muy bien, behind. Anne, beside, perdón, beside. Very good, clap your hand for Jaycee. Nice job. Ok, a ver, Jade Cepeda ahora. Vamos a ver, mi querida Jade, aquí, por favor, habilita el micrófono. Que la mamita de Jade le ayude a habilitar el micrófono. Oh, a ver, yo se lo voy a... A ver, Jade, ¿me escuchas? Sí. Ok, a ver, Jade, voy contigo. Quiero que pongas your favorite toy beside. A ver, ¿dónde está tu juguete favorito? Beside, very good. In front of, adelante. And behind, atrás. Very good. Clap your hand for Jade. Nice job. Ok, vamos con uno más. A ver, Jade. Ya me silencian el micrófono de Jade y ahora vamos a escuchar a Jade. Gracias, Jade. A ver, Jade. Dile a mami que te habilite el micrófono. Ok, parece que la mamita de Jaden no está allí. Vamos con Avis. ¿Ya? Ah, ok. A ver si le habilita el micrófono, por favor, a Jaden, para que él me pueda contestar. Ok. Jaden, te pregunto y tú me contestas. A ver, pon tu juguete beside. Beside, lo voy a hacer yo con el libro, te voy a ayudar. Beside. Pero, dale. Ajá, ahora sí, porque no te veía. Ahora, behind. A ver, behind. Y in front of. Ok, very good. Vamos a hacerlo con un último niño. Clap your hand for Jaden. Very good. Nice for Jaden. Ok, now, Mia Cerrut. Me habilitan el micrófono ahí con Mia, por favor. Very good. Ok, Mia Cerrut. Vamos a hacerlo. Ahora, para ver tu juguete favorito, let me see your favorite toy. Oh, very good. It's a Nintendo Switch. That's good. Bien, in front. Very good. Beside. Behind. Nice work. Clap your hand for Mia Cerrut. Very good. Okay, so now we're gonna end up the class. Vamos a terminar la clase. Pueden habilitar todos los micrófonos, todos los niños ya. Para que me contesten ustedes, hacemos un último repaso. Y luego vamos a terminar entonces la clase. Ok, con su juguete favorito. In front, rapidito, in front, in front, in front. Beside. Beside. Al lado. Very good. Ahora ya no les digo, ustedes lo van a hacer solitos para ver si en verdad. In front of. In front. Ah, in front es adelante, acuérdense. Adelante. Side. Beside. What is beside? Very good. And behind. Behind. Very good, Eva. Nice work. Muy bien. Ok, así que muchas gracias, niños, por haber prestado atención a la clase de hoy. Tienen pendientes las tareas que yo creo que ya muchos realizaron, pero igual para que la verifiquen otra vez junto con mamá y papá, aunque ya la hayan hecho, para hacer como un review de la clase que tuvimos el día de hoy.